Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Pokémon Black versión nulo, chicos. Bienvenidos al nuevo capítulo de este año de Pokémon Black versión nulo, chicos. El segundo capítulo, el número 19, creo recordar que es. Y bueno, chicos, después de vencer a nuestra cuarta líder, Yamina, sobre todo gracias a Parker, sus defensas son brutales con el mineral evolutivo. Es para pensarse evolucionarle o no evolucionarle. No sé qué diferencia habrá, pero bueno, todavía queda para evolucionarle. Por cierto, una cosa que me se ha olvidado ahora mismo muy seriamente y muy locamente. Mirad el siguiente líder, el nivel del líder gimnasio, ¿vale? Es para no pasarme, sobre todo. Pero bueno, hoy nuestro objetivo es ir hacia el puente Fallanza, que es a donde nos mandaba nuestra amiga Camila, que nos tiene que abrir la ruta de acceso y cosas de esas y que molan cantidubidubidubi. Y es lo que vamos a ir haciendo, ¿vale? Por cierto, a mí me gustó personalmente el gimnasio, como lo hice, como lo llevé. Sé que a lo mejor hay gente que no le moló que utilizara pociones y cosas de esas, pero son las pociones, aguas frescas y cosas que me he ido encontrando durante la partida, así que no es que fuera comprando, así que yo las utilizo. Yo, si tengo la posibilidad, las utilizo. No espero a que el entrenador de enfrente me las utilice o no. Si no llego a utilizar esas pociones, no sé ni siquiera si me hubiera pasado el gimnasio realmente. No sé si hubiéramos acabado vivos en el loque o no, o qué hubiera pasado, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos para gimnasio, que es lo que toca. Bueno, para Ciudad Fallanza, el siguiente gimnasio es en Ciudad Fallencia. Fallencia. Y bueno, son cosas que hay, cosas que puedan haber y cosas. Pero bueno, llegamos y aquí está nuestro amigo Bell. Cheren que digan, no Bell. Maldita sea. Es que se parecen como dos gotas de agua. No se parecen. ¡Alto, bros! Ahora que los dos tenemos la media voltio, quiero comprobar quién es el más fuerte. Claramente yo. No lo sé, chicos. Encima empiezo con Apolo, creo recordar, ¿vale? No sé qué Pokémon me sacará de primeras, pero bueno, yo voy con Apolo. Liepar. Vale, ¿puede tener sorpresa este Liepar? Este Liepar, creo recordar, es siniestro. Siniestro normal. Creo que es siniestro puro. Ah, no, no empiezo con... Vale. Puño fuego y para su casa. Vale. Vale, puño fuego y para su casa. Joder, y encima más rápido, Cárgatelo, te van, vamos. No se lo carga. Pero creo que lo he dejado justamente a donde yo quería. Puño fuego. No utiliza poción, vale. Pensaba que iba a poder utilizar poción. Pero bueno, da igual. A tomar por saco. A tomar fucking mente por saco, Liepar. No te quiero ver ni en pintura. Vale, nivel 27 te van, ahí estamos. Nos ha dado una cantidad de esto. ¡Golpe! Sí, pero no. A ver, es un gran ataque, pero el problema es que son 2-3 ataques seguidos sin poder utilizarle. Y yo creo que ahora mismo, imagen, si me paraliza no me envenena, me puede venir muy bien. Golpe cabeza, tiene una potencia de 70-80 que me puede venir bien. Y tengo puño fuego y avivar para aumentar ataque físico y tanto ataque físico como ataque especial. Así que yo creo que, lo siento, golpe ahora mismo, creo que es un ataque que me vendría a la larga mal. Realmente, incluso en combates definitivos. Por lo menos por ahora. Pero bueno, Pansage. Tipo planta, ¿no? Sí, el Pansage es el tipo planta, creo recordar. Yo tengo el agua, él tiene el este y él tenía el fuego. ¿Me arriesgo con Bat? Es que otro es muerte o parque. Venga, voy a arriesgarme. Ah, vale, y encima no lo tiene evolucionado. Puño fuego a su casa. Entrenadoras. No falles, Peban, no falles, que eres el maldito sol del loque. Vamos. Cárgatele de un solo golpe. A su casa. Vale, grande. No sé por qué me saca el tipo planta contra este. Pidgey. Ahora sí, cambiamos. Contra Pidgey vamos a meterle a Apolo. Pidgey ya creo que me parece que puede tener empujón o algo así.
Y entonces no me interesa sacar a Dorian contra Pignite ahora mismo. Creo. Así que yo creo que Apolo va bien. Apolo con Rayo Burbuja destrozamos, on fire. Y... uy. ¿En serio? ¿Qué tenía? ¿Vaya qué? Vaya Cidra. Nitro carga. Se va a aumentar la velocidad del bicho. Se me quiere aumentar la velocidad. Interesante. Genial. Rayo Burbuja y a su casa. A ver, por mucho nitro carga que me meta, no me va a hacer más daño, no creo que ni que me queme. Bueno, ahora es el momento que llega y me quema, vale. Pero no, Rayo Burbuja y a su casa. He aguantado un golpe de casualidad. Por cierto, Apolo mientras va por ataque especial, pero es más ataque físico que especial. Un Tranquil. Tranquil. El pájaro volador. Vamos con muerte, ¿por qué no? Vamos con un ataque represalia. Y deberíamos poder contra ese Tranquil. Que por cierto, yo podría tener un Tranquil. Pero mientras está en la caja, en el PC del Rick de los muertos, represalia. Vale, no me quita nada. Represalia y... va, casi. Vamos, otro represalia. Bien, rápida, chicos. Es el mejor ataque, el mejor objeto que le podía dar a muerte. Ahí estamos. A su casa. Vale. Bien, vencimos a Charen. Tan fuerte como siempre. Claro. No me has destrozado ni un solo Pokémon. No te lo crees ni tú. ¿Por qué? ¿Por qué no consigo ganarte? No sé yo, pero bueno. Y Camila, ¿tú qué haces aquí? Veo que sois tan amigos como rivales. Perfecto, una sana competencia te hará mejorar en ambos. Venga, vamos. Mirad, chicos, ¿quién aparece ahí? Ahí va. ¿Quién es? Soy yo, tu mujer. Ah, no. Anda, pero si es Camila. Adoro los festivales, le alegran la vida a uno. Y este es Mirtro, el campeón de Teselia. ¿Campeón? ¿Y qué narices hace un campeón aquí, perdido en medio de la nada? No puedo creer que lo que oigo, vaya, mi niño más descarado. Me presentaré, soy Mitro, campeón de la Liga de Teselia. Por cierto, no estoy perdido, estoy de viaje. Conozco hasta el último rincón de Teselia, como la palma de mi mano. ¿En serio? Ya me llamo Chanin y soy de Porocilla. Mi objetivo es ser entrenador en convertirme en campeón. Sí, es magnífico viajar con un objetivo tan claro. Y dime, ¿qué piensas hacer una vez que te hayas hecho con el título de campeón? ¿Se puede esperar algo más que hacerse fuerte? En eso consiste el campeón, ¿no? El ser el más entrenador más fuerte. Ser el más fuerte, ¿eh? ¿Crees que es bueno que sea tu única meta? ¿Y qué coste que no estoy poniendo en duda tu buen juicio? Yo he llegado a la conclusión en que también es fundamental que la gente refuerce la amistad con los Pokémon. Puede que lo intentéis mejor si probáis a competir contra ellos. ¿Por qué no libréis un combate de Pokémon por parejas? Vosotros, venid aquí un momento. De acuerdo, pero antes... gracias, Charen. Ya podemos empezar. Claro, claro. Charen sabe que si no me cura, no tiene ninguna posibilidad contra dos escolares. Charen lo sabe. Lo sabe. Uy, Herdier, no fastidies. Que no tengan intimidación. Vaya. Maldita sea. Vamos allá. ¿Y el otro? No, uno es con intimidación y el otro sí. Vale, mientras vamos a darnos un avivar. Tengo ganas, refuerzo. Miedo me da. Qué miedo. Bueno, por lo menos nos hemos subido al ataque normal, ¿vale? Era lo que quería, chicos. ¿Qué va a hacer? Derribo. ¿A quién? Vale, a mí no. ¡Guau! Maldito. Puño fuego. Vamos a cargarnos a un Herdier. ¿Persecución? ¿A quién? Vale. Puño fuego. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Uy! ¡Casi! ¡Maldita sea! ¿Qué tiene? ¿Una valla cidra o una valla naranja, no? Sí. Valla cidra. ¿Triturar? ¿A quién? Vale, van a por Liepar. Eso me parece hasta guay y todo. Que no vayan a por mí. Triturar.
no fastidies. ¡Aguántalo! Vale, lo aguanto perfecto. Pansage. Utiliza Pansage. Vamos a quitarnos a este del medio. Ahora vamos a hacer refuerzo. Vale, he hecho fenomenal. No, vale, uff. Qué movida. Gracias por leerme la mente, colega. Gracias. Puño fuego, vamos. Funciona, puño fuego. Funciona, funciona, funciona. Cárgatelo. Ahí estamos. Grande, te van. Grande, grande, grande. Un gran Pokémon, eh. Mis Pokémon han estado monísimos. Mi Pokémon ha competido porque ya se lo he dicho. Ganamos 208 Pokédólares. Vosotros no habéis ganado, pero ha sido un combate espléndido. Vuestros Pokémon también parecen haber disfrutado mucho. Te diré algo, Juntito. El mundo hay gente como tú, que solo anhela la fuerza. Pero también hay quien se contenta solo con la compañía de sus Pokémon. Hay tantas opciones válidas como personas. Por ejemplo, tu idea no significa, lo que significa ser campeón y la mía son muy distintas. Reflexiona sobre esto que te digo. Venga, vámonos. La Puente Fañanza está aquí al lado. El más fuerte es el campeón. No hay más vuelta que hoja. Paso de combates y que me abran camino. Por aquí. Vamos allá. Voy a hacer una llamada. Ahí va, está llamando. Espera, espera. ¡Aló! ¡Aló! ¡Dígame, por favor! ¿Puedes bajar el puente? Tengo que ir a... Tengo aquí unos entrenadores que quieren desafiarte. Sí, perfecto. Está hablando con el nuevo líder de gimnasio, chicos. Mira, chicos, cómo mola. ¿Este puente? No, este puente no. Pero sí que ahora hay una cosa muy chula después de aquí que se ve y mola un montón, ¿vale? Porque es que se supone en algún momento... Yo tengo que seguir trabajando en la tele, así que voy a volver ya. Líder gerencia de la siguiente ciudad es un poco borde, así que ánimo. Bueno, si tú lo dices... Yo soy entrenador y yo voy a demostrar que tengo razón haciéndome más fuerte y ganando combate. Voy a tumbar hasta el campeón. Adiós, compañero. Pues nada, vamos a intentar evitar estos combates que hay por aquí. Y lo que quiero es, primero, antes de nada, irme a curar. ¿Vale? Eso es ruta nueva. Podemos capturar nuevo Pokémon de ruta. Y bueno, tenemos... Realmente tenemos dos rutas nuevas para capturar. Uno al puente. Y otro la zona, la ruta 6 creo que es. Que puede venir hasta bien. Por cierto, voy a hacer una cosita antes. De nada. Que ya se me olvidaba, ¿vale? Ya se me olvidaba, ya se me olvidaba. Voy a comprar la MT, por lo menos la de reflejo, y me gustaría comprar ¿cuál me gustaría comprar? La de pantalla luz. Creo que pueden ser las dos francamente claves. Pantalla luz. Y bueno, onda trueno ya si sé, ya la compraré en algún otro momento. Reflejo creo que me puede ser clave para el siguiente gimnasio. Por cierto, chicos, he estado leyendo comentarios de otros vídeos que no subo, no solo subo aquí. Y me han preguntado si iba a hacer serie de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. En principio, a ver, tengo en mente hacer una guía. Una serie ya tengo hecha en el Pokémon Galar Locket, que si eso pondré por aquí, saldrá por ahí un mensajito. Diciendo el... lo diré, que no me sale. Dando la lista de reproducción de la serie, ¿vale? ¿Cuántas tengo y cuántas tengo? Vale. Me voy a pillar 10 de estas. Por pillar. Y que me den otra Honor Ball. Y va que chuta. Aunque tenía balls suficiente, ¿vale? Eso, que tengo el Galalo que ya he hecho. Ya hice la serie de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. No quiere decir que no la vuelva a hacer, sino en principio tengo series que acabar. Tengo alguna guía que acabar de Pokémon. Y puede que tarde en traer algo de Pokémon Espada, Pokémon Escudo, en plan guía o en plan ciudad. Porque ahora mismo estoy aquí con Pokémon Negro. Y al estar aquí con Pokémon Negro, pues una hiper, ¿vale? Genial. Y al estar aquí con Pokémon Negro, pues yo quiero continuar con Pokémon Negro, ¿vale? A ver, quiero acabar antes. No voy a ir haciendo la serie y ir dejándola acabar y toda esa movida. Pero bueno, vamos a hacer este combate, que parece que está chulo. Y vamos a ver qué tal. Quiero investigar un poco la zona para coger objetos. Mira qué pedazo de mochila crees que te llevo dentro. ¿Qué crees que llevo dentro? Pociones, antídotos, Pokémon. Ropa.
la ropa interior, no te se olvida cambiarla todos los días. Vale, Muna. Vale, nivel 23. Vamos bastante bien de nivel, ¿vale? Estos combates deberían ser fáciles. Debería puño fuego y a su casa semana. Vale, así que chicos, respondo. No sé si a los que me preguntarán lo verán en este vídeo o no. A lo mejor no ven este vídeo. Pero bueno, yo lo respondo, ¿vale? Así que Pokémon Espada y Pokémon Escudo tardaré en traer algo, ¿vale? Lo más seguro que sea guía lo que traiga, jugando al juego tranquilamente. Una guía. Sin loque ni nada, cogiendo los Pokémon que yo quiera, capturando los Pokémon que yo quiera e ir avanzando rápidamente. ¿Vale? Pero bueno, ¡hoy va! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Michino! Vale. Uf. Se me había ido de la cabeza lo del primer Pokémon de ruta, ¿vale? Nivel 22. Vale. Bueno, vamos a lanzar. ¿Me tiro de la Velo Ball o le hago intento hacer daño? Es que eso es lo que no sé. ¿De una imagen le mataré? Creo que no. A ver, no estoy envenenada ni nada, así que... Además, es tipo normal el ataque. Y si le mato, pues... Si le mato, le maté. Perdimos Pokémon de ruta, ¿vale? Lo siento. Perdimos el Pokémon de la fucking mega ruta. Y otro Pokémon de ruta. Ahora a ver lo que me podía pasar. ¡Oh, gotita! He perdido un gotita. Un gotita. O como se diga, ¿vale? He perdido en serio un maldito gotita. En serio, de verdad, me han hecho perder esto por un Michino. Bueno, a ver, habéis capturado a Michino. A ver, no quería matarle, pero pensé que aguantaba. No es tipo... Maldita sea, los Pokémon de ruta. Voy a tener que moverme un Mega Repelente. Oh, también había Travis. Interesante, este tipo veneno puro. Podría ser interesante, joder. En esta ruta había Pokémon súper chulo. Primero, que me toca el... Yo creo que el peor Pokémon de todo de la ruta. Segundo, no le capturo. Tercero, después todos los Pokémon que veo, es que me quedo como diciendo, tengo que capturar esto. Maldita sea, en serio. Otro más, otro Travis. Lo que molaría era que me saliera otro Shiny y poder capturarle, pero no. No va a pasar eso, ¿vale? Chicos, tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Uy, no, fallé. Ya, no hagan más. Dos, y golpe crítico. Vale, puño fuego. Menos mal que no me sube las características, me sube el ataque y me baja la precisión. Por eso, por ahora va bien el tema. Y me lo puedo cargar. Estoy cargándome mucho Pokémon de ruta, vale. En serio, doy dos pasos y no esto. Otro gotita. Qué pena. Podría salir Shiny. Te lo agradecería un montón. Te atraparía y puede, y en plan... Ah, vale. Uf. Digo, ¿tiene periscopio? No, el periscopio lo tengo yo. El periscopio lo tengo yo. ¿Vale? Puño fuego. Puño fuego, por favor. ¿En serio? A ver, chicos. En serio. Hablemos en serio. No falles. Bien, te van. Sí, ya te digo yo, colega. Ya te digo yo, Joan. Que sería muy épico. Pero bueno, ya me salió uno en esta serie. Y me están tocando mucho la moral. Un Liepa. Este sí que me puede dar problemas. Vamos con un puño de fuego. Ataque arena. No falles. A ver, tenía que ponerme un repels, claramente. Persecución. Menos mal que no he hecho escapar. Destroza. Destroza, te van. ¡A su casa! ¡Vamos! Ahí estamos. Vale, este me va a dar bastante experiencia. A ver, quiere coger el objeto ese, ¿vale? Pero sí que tengo que pasar... Me voy a cambiar de Pokémon. Por si acaso. ¿Puedo evitar el combate? Creo que sí. Vale, vamos. Y ahí hay otro objeto. ¡Un revivir! ¡Un revivir! Puede revivir a un Pokémon, ¿eh?
Fuera, coña. Puede revivir un fucking Pokémon. Bien, bien, bien por mí, ¿vale? Voy a darme un Rupe Repe. Me han dado otro revivir. Tengo un segundo revivir para revivir un Pokémon. Así que guay. Vamos por aquí. Fin. Vale. Vamos. He dicho que vamos a ir al Puente Fallencia. Y hoy llegamos al Puente Fallencia. Así que allá vamos. Vamos a entrar. Y aquí hay un nuevo Pokémon de ruta, ¿vale? Sé el Pokémon que va a salir. Va a salir un Ducklet, seguramente. Y es lo que vamos a ir buscando en el Puente Fallencia, ¿vale? Oye, colega. A veces la sombra de los Pokémon pájaros se proyecta sobre el puente. En ocasiones caen plumas y todo. Y encima cuando recoges esas plumas te puedes topar con un Pokémon. Vale, venga, vamos. A ver si me aparece algo o si lo veo. Por ahora no veo nada. Ninguna sombra, en serio. No voy a poder capturar en este Pokémon. En esto. Quiero capturar para acabar el episodio. Bueno, a ver. Me se ha quitado el repelente, ¿vale? Pero... a ver si veo las sombras. No sé. No me va a salir. Quiero capturar un maldito Ducklet. Volador, agua. No es mala combinación, realmente. Aunque bueno, es un por 4 en eléctrico. Pero bueno. No lo veo. No me sale nada. Vale. No me ha salido ni un maldito objeto. Pues nada, si no me sale ninguna sombra, a ver, dejaré por imposible, ¿vale? Pero llevo un rato y es que no veo ni una sombra. Vosotros no lo sé, pero yo no estoy viendo sombra ninguna. Así que, guay. Nada, no salen sombras, no veo sombras. Así que, chicos... Verde está perdiendo el tiempo para acá, vamos a avanzar un poquito más. Llegamos a la otra parte del puente y me parece que nos topamos por primera vez con el líder de gimnasio, el quinto líder de gimnasio. Y a ver lo que nos cuenta. Si viera una sombra me iba por ella, pero es que llevo un rato y no me sale ninguna sombra. Pero bueno, llegamos. Llegamos a Ciudad Fallencia. Creía que salía nuestro amigo el líder de gimnasio. Ah, mira, aquí está. Vale. Ah, sí, vosotros sois los retacos que los que me ha hablado Camila, ¿eh? Ah, yo soy Jacob, el líder de gimnasia de esta ciudad. Ya basta de saludos. Por cierto, por haber bajado el puente, esos tipos de equipo plasma han podido huir de la ciudad. ¡Qué fastidio! Los del puente han sido una casualidad, no echan de nosotros la culpa. Llámalo X. Lo que cuenta es que habéis venido y que el equipo plasma es alada. Tomadlo como queréis, pero tenéis que encontrar a esos tipos y aladarlo ya. ¿No se supone que sois tan fuertes? Vale, este tío se quiere librar del trabajo. Si eso es, cuando encontréis a los tipejos del equipo plasma, venir al gimnasio y retarme. Es lo suyo, en esta vida dar y recibir. Vale, perfecto. Aunque no lo hubiera dicho, yo habría ido a buscar equipo plasma. Combatiendo contra esos pardillos como ellos, es como se va haciendo uno más fuerte. Ya voy yo primero. Sí, vete tú primero, Cheren. Pero bueno, chicos, llegamos a Ciudad Fallencia, no hemos podido capturar en las nuevas rutas. Eso para mí es malo, muy malo, ¿vale? Pero bueno, creo que tenemos un equipo, hemos encontrado un revivir extra. Podemos revivir dos Pokémon. Realmente el único Pokémon que podía revivir que me pudiera interesar es Kairi, realmente. Y eso. Sí, el líder de... era tipo roca, no era del todo tipo roca, era tipo tierra más bien, tierra acero. Tiene Pokémon tierra acero y roca, ¿vale? Me parece que tiene el escadril de tierra acero. Tiene, me parece, por ahí un Voltore de roca roca. Y tiene otro Pokémon, pero no me digas si es es tierra roca o es roca. No, de eso no me acuerdo. Realmente el gimnasio sé que tiene... tira más a tipo tierra que a tipo... que tipo roca, creo recordar, ¿vale? Pero bueno, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, chicos. Bueno, espero que os haya gustado el episodio. Si ha sido así, like, comentar, suscribiros si no lo estáis. Pasaros por mis redes sociales que molan canti, compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Y qué decir más, que nos vemos en el siguiente directo, en el siguiente capítulo, en el siguiente lo que sea, con más y mucho mejor. ¡Adiós!